As I said before, you know, the extra value, you know, the amenities add extra value. I'm going to you know, the extra value, the amenities add extra value to a service. Therefore, the more amenities a hotel has, the more likely it's going to gain a competitive advantage to attract potential renters and guests. O sea, cuanto más cosas tiene para ofrecerte, más cosas que tenga, digamos, el hotel, obviamente así también va a ser, digamos, la competitividad que va a tener el hotel. Si obviamente el hotel tiene poca cosa, que el hotel se dedicó a prácticamente a simplemente brindar lo básico para pensando en el bolsillo de la persona o para la gente que no tiene muchas posibilidades, obviamente ahí no ver mucha demanda de parte de los turistas, porque los turistas obviamente siempre más aquellos que tienen dinero, aquellos que vienen una vez al tiempo, ellos vienen dispuestos a gastar, a invertir en sí mismo en un buen tiempo para que le brinden las condiciones que ellos requieren para sí mismo. Entonces, depende de las cosas extras que agregan los servicios, obviamente esto va también como a generar como un visto bueno por parte de los turistas. Here we have, you know, the hotel's amenities classification. The hotel's amenities are classified depending the type of the hotel and rooms categories. Also, the best hotel's amenities depend on the customer needs and wants in a hotel. In a hotel, it's common to find amenities in the bedroom and outside the room. This is short list of common amenities. Es como prácticamente depende, digamos, de la clasificación de los servicios o de las cosas que te ofrecen en un hotel. Así va la categoría. Es decir, que un hotel de 4 estrellas, como decían por ahí, o de 5 estrellas, no va a ofrecer obviamente lo mismo que un hotel de 5 estrellas. O sea, el de 4 no va a ofrecer, por más que quiera, las condiciones que sí tiene un hotel de 5. I don't know if someone has, you know, the microphone turning on. So let's continue because of the time, okay? Here we have, you know, a short list of common amenities, you know, the hotel room amenities. In the room of the hotel, we can find, you know, a kitchen facilities like fridge, coffee maker, and microwave. Esto es prácticamente como base. You know, lo que podemos encontrar ahí, como prácticamente cosas donde vamos a refrigerar lo que posiblemente vayamos a consumir, también prácticamente hacer como máquinas para hacer café y también lo que tenemos en el microwave, o sea, sería el microondas. Lo que no debe faltar en una prácticamente en un cuarto de un hotel es la televisión, el wifi. You know, because a lot of tourists, you know, now they ask, you know, day before to book, you know, a room, they check, you know, if the service, you know, if the hotel offered, you know, a Wi-Fi, if the hotel has Wi-Fi. Entonces ellos como que ahora mismo a todos prácticamente, no solo los turistas extranjeros, ellos piden que haya Wi-Fi siempre en el cuarto, o inclusive no solo en el cuarto, sino alrededor en el hotel prácticamente. Porque es algo que ahora más que todo, ¿a quién, por ejemplo, puede vivir sin Wi-Fi? ¿Quién puede vivir sin internet? Entonces, es como realmente necesario ahora en día para los hoteles, como un requisito, you know, as a amenities, you know, has Wi-Fi. Okay. Here we have, you know, another something, essential kit, like soap, shampoo, body milk, conditioner. Estas cosas son indispensables. Estas cosas no pueden faltar
en un cuarto de un hotel. No puede faltar el jabón, no puede faltar el champú, digamos, lo que tiene que ver con el aseo personal, lo que tiene que ver con el cabello, ¿no? Lo que tiene que ver con lo del arreglarte el cabello, acondicionarte el cabello, o cremas, lo que sea, también se facilita eso. Las toallas, obviamente, y algo importante, más cuando es un día caluroso, cuando es en, ¿cómo que se llama? En summer, que es realmente importante el aire acondicionado, siempre lo es para un hotel, o sea, prácticamente el hotel se caracteriza por eso, porque todos sus cuartos contienen aire acondicionado. ¿Se imaginan ustedes llegar a un hotel y que sea un día caluroso y no haya aire acondicionado? Prácticamente como que eso devaluaría, you know, the reputation about that hotel. The room cleaning, obviously, that's a good amenities, you know. The room cleaning, that's important, you know. When you go, you know, to the room, when you be in the room, es necesario que todo esté limpio. O sea, que cómo es posible que, digamos, los que trabajan allí no sean como los más responsables en ese caso, y que la persona o la familia que se hospedó ahí, pues dejó cosas ahí y tú encuentres todo eso, es como prácticamente como un poco antihigiénico. Entonces es realmente necesario, como dice la compañera, la limpieza del salón, la limpieza del lugar, de las cosas que prácticamente we are going to use. Here we have, you know, the hotel amenities classification. Outside the bedroom, you know, we have the dining options. Podemos salir del cuarto y podemos ir como un tipo restaurante y podemos ver como como un lugar donde podemos pasar un tiempo y podemos tener lo que es nuestra comida, nuestra cena. And we have the elevators in case we are in other, you know, in other floors. We can have, you know, this facility, which is the elevator. We have the swimming pool. It is something really fundamental, you know, for the whole hotel. And even it is a characterization about the hotel. The whole hotel has, you know, swimming pool. And even others, depending on the place, they can offer you the beach also. Entonces, es como prácticamente, si no tiene el hotel como una piscina donde tú puedes recrearte, es como prácticamente que no sea un hotel. Es como que no es un hotel que ofrece todo lo que estamos hablando, actividades de recreación, porque el hotel no solo es prácticamente para hospedarse, sino que el hotel también puede ofrecer otras cosas, el cual el turista va a disfrutar también. Laundry service. Ahora, laundry service, you know, in Spanish, it will be servicio de lavandería. Entonces, es realmente fundamental para todo hotel que ofrezca eso. Más si el turista se va a hospedar por un plazo de tiempo prudente. Entonces, este turista obviamente necesita limpiar lo que es o lavar lo que es su ropa, la que ha usado. You know, in case he play, for example, soccer, or he do any, or he may any sport, deport, I mean. Amenities by travelers type. The best amenities depend on the type of travel visit the hotel. So you can find many hotels oriented to a specific traveler. Aquí depende, o sea, las comodidades que te van a ofrecer, perdón, o los servicios que le van a ofrecer al turista, depende del propósito de su visita o el propósito de su hospedadía o su hospedaje, creo que es la mejor forma de decirlo. Depende del propósito de su estadía, de su hospedaje, así le van a ofrecer, obviamente, las amenities. For example, if a businessman travel, you know, and book, you know, hotel rooms, obviously, the hotel has to know that that man is gonna be, you know, is gonna stay
because he has to business, you know, to attend. Entonces los del hotel tienen que saber prácticamente el propósito de su viaje. Yo creo que los del hotel siempre le van a preguntar a usted de qué tipo, o sea, qué tipo de viajero es, o sea, qué es lo que va a hacer en el hotel. Si es por business, obviamente le van a ofrecer los amenities according to the type, ¿ok? Y si es por vacacionar, obviamente le van a ofrecer lo que usted necesita durante esté en sus vacaciones, o sea, como vacacionante. So, for example, here for business travel, normally a business hotel amenities examples are free Wi-Fi. Obviamente, si vas por negocios, obviamente a lo mejor necesitas mantenerte comunicado con la empresa o proyectar cosas o descargar cosas o compartir cosas a los demás, que a lo mejor tú vas a dar una conferencia o el que va por business va a dar una conferencia, va a presentar un proyecto y necesita como que el internet, tener conectadas, por ejemplo, sus devices, necesita tenerlos conectados al internet para poder llevar a cabo lo que es su trabajo o a lo que va él. You know, the other one is for vacation travelers. Recreational activities, room service, free Wi-Fi, refrigerator with drinks and daily refills, different kind of accommodations for family. Entonces es fundamental también especificar el propósito de tu estadía. Y obviamente, acorde a eso, como decíamos anteriormente, le van a ofrecer lo que son las amenities. So, what are facilities? So, someone that can help me, you know, about what they think is facility, I mean. Tengo 7 participantes. Janet Murillo, can you help me, please? What do you think is facility? Talking about in the hotel or in tourist area. Janet Murillo, I don't know if you are there. Yes. Facilities. I don't know. Entiendo por facilidades, pero no en ese aspecto, no sé. Ok. Prácticamente facilidades, lo dice toda la palabra. Facilities are places that are constructed to answer the particular needs of guests. Prácticamente las facilidades son como las cosas que han sido asignadas para facilitar o brindar, digamos, los recursos acorde a las necesidades de los huéspedes. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de facilidades, perdón, como lo son los restaurantes, los clubs, los spas, los bars, the conference facilities, the banquet halls, movie theaters, parking areas, sports space, fitness centers or convention centers, etcétera, and so on. Entonces, aquí tenemos como digamos la diferencia entre, que ya lo vamos a ver más adelantito, la diferencia entre amenities and facilities. Es prácticamente las cosas que te brinda el hotel, cosas como estructuras prácticamente físicas, prácticamente como los restaurantes, son cosas que como que son un poquito aparte de booking room, you know, como que es un poquito aparte, pero inclusive es parte de lo que tú puedes, digamos, acceder cuando tú reservas algo. Entonces los clubs igual también, el bar, tú puedes tener como digamos acceso al parqueo, tú puedes ir, por ejemplo, si el hotel te ofrece, como por ejemplo, poder ir a ver una película, un tipo cine, obviamente tú tienes eso. No es como prácticamente algo básico, necesario, que tú necesitas en tu cuarto,
como servicio, pero es algo como prácticamente para disfrutar, es algo que te ofrece, una facilidad que tiene el hotel que puede brindar algo extra para que tú enjoy the moment, you know. You can enjoy the moment and obviously you are going to be happy and you can, tú puedes decir, a ese hotel tengo que ir otra vez. So let's continue because of the time, okay? Here we have, you know, the difference between amenities and facilities. Amenities refers to things that are designed to provide comfort and enjoyment to the guests, while the facilities mainly refer to place or even equipment built to facilitate guests in their specific needs. Okay, las, como prácticamente los servicios, ya sea como los amenities, prácticamente se refiere a las cosas que están diseñadas para proveer a los turistas o a la persona que se va a hospedar ahí como para que ellos estén conformes o ellos disfruten de lo básico, de lo que es indispensable. Ya veíamos las cosas como la TV, como el Wi-Fi, como la comida, cosas como esas. Entonces son indispensables, entonces son cosas que están prácticamente diseñadas ahí, que son mandatorias, que deben de ser provistas para el huésped. En cambio, las facilidades son prácticamente lugares que están diseñados para que el turista vaya o no. Depende del turista si quiere ir o no. Por ejemplo, nadie obliga a que pueda tener acceso al club. Si quiere ir a un club, puede ir. Si no, pues todo bien. Entonces, en cambio, las amenities, esas son como prácticamente indispensables. Es prácticamente las facilities, son los equipos que pueden ser prestados, al, facilitados o prestados o brindados, como decimos nosotros, al huésped. En el caso, por ejemplo, si un huésped, él prácticamente todos los días en la mañana él acostumbra a hacer ejercicio porque es fitness, entonces... Y si el hotel, the hotel has a gym, obviously he can go to the gym and make exercise, okay? And fit, you know, fitness, and be fitness, and continue to be fitness, you know? Y él no puede perder como la secuencia de hacer sus ejercicios. Entonces eso es como prácticamente la facilidad de que si está el gym, le van a ofrecer todo el equipo que tenga el gym ahí, para que este huésped haga uso de él. So now we have an extra service in hotels. Some hotels offer a range of extra service to better meet the needs of the customer. Here we have, you know, an extra service. Car rental service. Algunos hoteles pueden rentar lo que son los carros para que se puedan movilizar en caso de que estos quieran salir inclusive del hotel, quieran ir a turistear a la ciudad. Cuando tú te hospedas en un hotel, pues, y está cerca algún atractivo turístico, tú puedes rentar un carro y ir, digamos, a ese lugar que tú quieres conocer. Y, por ejemplo, están los massages, the catering service, de Doctor on Call, en caso de que haya una emergencia, obviamente está ahí, que te brindan la asistencia médica, excursion and guide tours. Por ejemplo, si tú quieres ir a un lugar que te han dicho que está cerca del hotel o que está un poquito lejos, pero tú no conoces porque tú eres nuevo, porque tú eres extranjero, obviamente ahí hay un guía turista que te puede brindar la asistencia o te puede ir a mostrar el lugar y a brindarte la historia respecto al lugar, obviamente, con el, when you have the tour, you know, when you take the tours. The flower arrangement, the complimentary Wi-Fi internet throughout the entire hotel. Le brindan todos esos servicios, you know, extras. Pero, obviamente, esto puede conllevar a lo que es un costo adicional, porque es prácticamente cosas de que ya no va incluidas en el servicio básico que ofrece el hotel. Ahora, we have a special service.
you know, we have the room service 24 hours, you know, puede ser el servicio al cuarto, lo que se le llama, a las 24 horas está disponible eso para que cuando tú simplemente, yo he visto de que, yo nunca he ido obviamente a hospedarme a un hotel, así que no puedo hablar como con la experiencia, pero sí he visto en videos, he visto en películas, de que simplemente llaman prácticamente al lugar, al restaurante o algo y ordena. Y ya obviamente los waiters o los que trabajan en esa área, pues suben al cuarto que sea y ya le llevan lo que es el servicio al cuarto. Breakfast in room, le ofrecen lo que es el desayuno en el cuarto. Le ofrecen también las flores en el cuarto. Si tú pues obviamente pides flores, te las llevan ahí. The sparkling wine in room, también eso te lo ofrecen. Y let's continue because of the time, hotel service in El Salvador. In El Salvador, we have a wide variety of hotels which have a wide variety of service, from vacation hotels to those with facilities and amenities that are more deeply rooted to business travelers. It is necessary to take into account that the service and amenities that hotel offers are strongly influenced by the place where the hotel is located. For example, the service between a city hotel and a hotel located next to the beach may vary. Okay. Esto es lógico prácticamente, porque depende del lugar donde esté el hotel, así van a ser las cosas que te van a ofrecer. Por ejemplo, si un hotel está situado en la ciudad, no puede ofrecerte como acceso a la playa, no puede ofrecerte eso, obviamente no se puede porque no da la lógica y cómo está eso. Si está muy lejos del beach, you know, está muy lejos de la playa. En cambio, la ventaja que tiene un hotel que está cerca de la playa es que, obviamente, como dije antes, está cerca de la playa. Entonces tiene ese acceso, tiene ese recurso más para ofrecerle al turista. So here we have, you know, some examples about, you know, the hotels that exist here in El Salvador, Royal, Decameron, Salinitas. Hemos estado hablando prácticamente durante todo este transcurso de clases acerca del hotel Royal Decameron, cosa que no conozco y me gustaría conocer porque dicen que ahí we don't have any limits to, you know, for the food, I mean. Para la comida no tenemos límite, dicen, así que me daría gusto comer con todo, ya que tengo la ventaja de nunca engordar. The Royal Decameron in Salinitas Hotel offers a fantastic all-inclusive vacation experience with a Mayan flower. Located on the Pacific coast of El Salvador, just 50 minutes from San Salvador. Está a 50 minutos de San Salvador y es algo inclusivo. Guests can enjoy the beautiful Pacific Ocean, spend time in any of the four freshwater pools, and even the sparkling saltwater pool filled daily by the ocean tides as you sip on all-inclusive drinks at any of the four signature bars. So we invite you to join the fun with the professional activities staff and enjoy the gin or the facilities of the Mascali Spa, which include massages by the beach, or even experience in the history of the culture of Salvador in many of the tour options on the Camarones Explorer. O sea, ellos ofrecen todo eso, es como prácticamente como una sugerencia de un hotel en El Salvador. Another one, hotel reconocido es the Fayfield by Marriott San Salvador. City in San Salvador Department Region. Fairfield by Marriott San Salvador is situated 2.2 kilometers from San Salvador Centennial Park. Featuring a restaurant, the four-star hotel has air-conditioned rooms with free Wi-Fi, I mean, each with a private bathroom. The accommodation offers a 24-hour front desk, a business center, and a currency exchange for guests.
Okay. Esto es prácticamente como lo que te ofrece, es como prácticamente una recomendación de este otro hotel que a mi parecer es uno de los más reconocidos también aquí en El Salvador, solamente que este es 4 estrellas, que significa de que obviamente ofrece cosas un poco básicas a comparación al de Cameron o otro tipo de hotel que ustedes ya lo conocen porque son de renombre. So, here we have, the activity, weekly activity. Now I'm going to explain you the activity for this week. The activity name for this week is Forum About Hotel Service. La actividad que ahora tenemos en esta semana es un foro y es respecto a los servicios del hotel. We have the type of activity, which is reading activity. El tipo de actividad, pues obviamente va a ser escrita de forma escrita. Ustedes van a elaborar lo que más adelante les voy a explicar yo. Y ustedes ya conocen lo que es el course competence, ¿okay? Ya conocen lo que son las competencias del curso y que están descritas aquí, que son dos. Ustedes ya las saben, que está plasmada acorde a su carrera, a su materia. Y aquí tenemos lo más importante, and it is the instructions, okay? After reading the information for this class in the video conference, ustedes están acá en la videoconferencia y supongo yo de que como el teacher les subió esta presentación el domingo pasado, entonces este domingo que acaba de pasar, entonces significa de que ustedes ya leyeron esta información porque ustedes son bastante estudiosos, son bastante responsables, entonces ustedes ya tenían idea acerca de esto. Entonces, ahora simplemente vienen a aclarar dudas en la videoconferencia. And now you know the activity that you have to do for this week. It's write your opinion in the corresponding forum, answering the following question. What type of the hotel service would you hire to serve foreign tourists looking for surfing beaches? And why? O sea, lo que ustedes prácticamente tienen que describir en inglés es qué tipo de hotel ustedes contratarían para, digamos, ofrecerle a un turista que venga obviamente, de afuera del país y que él esté buscando como para él prácticamente su propósito de venir aquí al país es porque quiere ir a una playa donde pueda él surfear. Entonces, ¿qué tipo de hotel ustedes le van a recomendar o qué tipo de hotel ustedes van a contratar para él o qué tipo de hotel ustedes le pueden recomendar a él para que él se pueda hospedar ahí? Ustedes tienen que explicar la razón. So, you have to explain, the answer about this question. You have to explain your answer in a text of 4 lines. Yo creo que si me equivoco, teacher, me ayuda, ok, en esta parte. Yo creo que las 4 líneas serían como prácticamente el piso, sería prácticamente como lo menos que se puede hacer. Ahora, Yes, no quiero decirme that's right. I mean, 4 lines, the minimum, right? They can write more if ajá, they want. ajá. Eso es lo que prácticamente yo creí, que era prácticamente las 4 líneas como el piso, es como lo menos que ustedes pueden hacer. Ya si ustedes se inspiran, ustedes tienen aquí, ¿verdad? Investigan y ustedes van a encontrar una gran respuesta. Entonces, ustedes es posible que ustedes no se pasen de esas 4 líneas. Entonces, no habría ningún, ya ustedes escucharon al teacher, no habría ningún problema en cuanto a la nota. Ustedes no van a ser afectados para nada. Inclusive, podría ser mejor para ustedes de que ustedes explique en una cantidad más de líneas, pero si ustedes se limitan a 4 líneas, no habría ningún problema. So, another something that you have to keep in mind, be careful with your grammar, ¿okay? Cuando ustedes vayan a desarrollar, cuando ustedes vayan a redactar su respuesta, es necesario de que ustedes sean cuidadosos con la gramática, la forma de cómo van a escribir, que sea la forma correcta de hacerlo. Entonces, es realmente fundamental para ustedes. Ahora,
Otra cosa, porque ya se lo va a terminar la sesión y ya es tarde, es que como una tipo pista, les voy a dar una tipo pista para que ustedes también como que lo tomen en cuenta a la hora de redactar su respuesta. Como ustedes pueden observar en la pregunta, el turista está buscando playas para surfear. Entonces ustedes tienen que valorar también eso. You have to analyze, you know, the distance between the hotel and the surfing beach that the tourist is looking for, okay? Entonces les dejo eso como para que ustedes lo tomen en cuenta y pues se apeguen a lo que más o menos se les está pidiendo, okay? Así que the assessment, you know, is going to be evaluated with a rubric, okay? Y obviamente el día que ustedes tienen que entregar o que le pense lo que es la actividad o el tiempo que se les ha sido asignado es el domingo, el 3 de octubre de este año, obviamente. Y as the teacher said, you know, the percentage, it is 10% of the second lab of the second semester of the years. Okay. Así que that's all about my presentation. You know, here we have the complementary resources. If you need to know more about this topic, obviously you can go and investigate more about the topic on this website, okay? We have two websites, most popular hotel amenities list, important hotel amenities. We have, you know, the reference or the link, and you can investigate more about it. And even the difference between amenities and facilities, so you can investigate this one also in this link. So any question? Do you have any question? Because the time is over. I don't know if you guys have any question. You can ask me, okay? Now we have the time to solve any doubt, any question too. I don't know if you have any question or not question. Guys, tell me question or not question in order to finish the presentation. Do you have any question, guys? No? Okay, I'm going to suppose that you have understood everything, okay? Everything is clear like horchata, okay? Todo está claro como la horchata. Para ustedes. Marcela dice que no tiene ninguna pregunta. Así que, that's all, and I can say you have a nice day. Okay, guys, thank you so much for your attention, and it has been a pleasure for me to be here. Maybe I'm not an expert, you know, at teaching, but this is the way, you know, they had to get more experience. And I'm in the right way. Okay. Thank you so much. That's all. Okay, guys. Before I let you go, thank you very much for paying attention to him, right? And thank you very much for being responsible and for being here in this video conference. Okay. I wish you have a wonderful day and take care a lot. Erwin, you stay with me, okay? Okay. Okay. Perfect. And Jennifer, you too. Thank you.